En esta serie de episodios, me gustaría relatarles las cosas que vi, las cosas que oí y las cosas que experimenté. El propósito de estos episodios es que ustedes se familiaricen con lo sobrenatural. Eso es muy importante, que se familiaricen con lo sobrenatural, lo cual Dios hizo en y a través del ministerio de William Branham, y cómo Dios continúa. Eso es muy importante, cómo Dios continúa produciendo lo sobrenatural a través del ministerio, incluso en este tiempo presente, probando que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esa es la clave, creer que este Jesucristo, que habló y fue registrado en la Biblia, y que Jesús del Antiguo Testamento o Dios del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo, y que tenemos el Espíritu Santo hoy, es el mismo Dios en todos esos eventos. Y si aconteciere, dice la Escritura, que no te creyeren, Dios hablando a Moisés, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y lo sobrenatural tiene una voz que le sigue, una voz que revela a Jesucristo a la gente. Pero vosotros me veréis, que los creyentes, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. ¿Es eso verdad? Entonces es un pecado descreer. Usted es una completa extraña para mí. Usted es de fuera de aquí. Usted viene de otra ciudad. Usted tiene muchos problemas en su corazón. Usted tiene problemas de corazón para comenzar. ¿Es eso correcto? Veo una manta negra que le sigue, algo como eso. Fue una mentira. Alguien dijo una mentira sobre usted. Y ese fue un hombre que profesaba sanidad divina. Él dijo que usted era una bruja. ¿Es eso correcto? Y usted tiene un problema en su iglesia, algo como eso. Su pastor está enfermo, él tiene polio. ¿Es eso correcto? Hermana, no le ponga atención a lo que las personas le digan. Ellos están mintiendo. Y eso ha provocado una condición nerviosa en su corazón. Vaya en paz en casa. Dios le bendiga. Usted está sana. Dios, que creaste los cielos y la tierra. Ahora yo pido que todo poder demoníaco en este edificio sea roto y que el poder de Jesucristo sea manifestado. Señor, no estamos derrotados. Satanás, yo te conjuro en el nombre del Señor Jesucristo. Sal de esta gente. Levántense tullidos y los que están en la silla de ruedas y denle alabanza a cada uno de ustedes. En los Salmos, Dios hablando a través de David, él dice: he aquí dará su voz, poderosa voz. Jesús, cuando Él vino, y era Dios en Cristo, reconciliando el mundo consigo mismo, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Eso no podría ser más claro. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y entonces, hablando de la voz que vendría en este último tiempo, pero los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como lo anunció a sus siervos los profetas. Y decimos: ¿cuál es este misterio? Es que la voz estará en la novia. Entonces el profeta de Dios dice que Dios levantó a otros. Y así ha continuado a través de los años, hasta que en este último día hay nuevamente una gente en la tierra que bajo su mensajero será la voz final en la última edad. Y podemos citar las palabras de Jesús cuando Él dice:
No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y si todos los creyentes de este mensaje tomaran esas palabras que acabo de leer sobre que siempre ha sido una voz revelando al Dios Todopoderoso a nosotros, y darse cuenta, no es que es algo que hemos oído o hemos visto, esto es lo que nos ha conectado. La misma Biblia, no leo otra Biblia, pero la misma Biblia ha llegado a ser viva. Y la apertura de la palabra, y la apertura de las Escrituras, cosas que no podíamos ver ni entender, han llegado a ser tan claras. Y esta es nuestra gran ambición, hacer esto conocido. Y además, me gustaría aconsejar a cualquiera sobre lo que usted haya escuchado o sobre lo que usted haya escuchado, algo positivo o negativo. Puedo decirle que yo le recomendaría hacer la misma cosa que yo hice, que si el ángel del Señor que estaba en la plataforma, y yo soy testigo sobre eso, yo estaba allí, lo vi en la plataforma. Vi cómo el profeta de Dios hablaba a la gente y conocía a la gente, algunos de mi iglesia, y sabía que el ángel del Señor no usaría un vaso humano para hablar cosas que no eran correctas y eran absolutamente correctas. Y Dios es un Dios de verdad, y hablando de Jesucristo, que era lleno de gracia y verdad. Y puedo decir que en la revelación de sí mismo, y era absolutamente verdad. Cuando usted tiene a alguien que se para en el público, año tras año tras año, por muchos años, y revelara los secretos de los corazones, solo Dios puede hacer eso. Decirle dónde estaban las personas, dónde estaban paradas, decirle de lo que estaban sufriendo, decirle de lo que estaban viviendo, morirían. Quiero decir, ese tipo de voz es la voz que yo quiero oír y seguir. Y esa es la voz que una persona oirá incluso más allá que esta vida se acabe. Esa es la voz. Esa es la voz del Dios Todopoderoso. Y puedo decirle que eso es lo que experimenté. Y es la verdad. Un día, mi padre tenía alrededor de 18 años en ese tiempo y estaba arando el campo en Saskatchewan. Estaba arando detrás de caballos en los surcos. Estaba caminando en los surcos frescos. Y él no sabe lo que pasó, pero él dice que fue como un viento. Yo diría como una fuerza, como lo que experimenté en el ministerio del hermano Branham. Esta fuerza lo golpeó y cayó en sus rodillas en los surcos frescos, y alzó sus manos al cielo, a Dios, y oró y clamó: oh Dios, si es que hay un Dios. Era un niño mayor en la iglesia y clamó: oh Dios, si es que hay un Dios. Si tú alguna vez me puedes mostrar cómo ser libre de mi culpa, de mi pecado, yo te aceptaré ese mismo día. Mi padre trabajó en su granja un poco de tiempo más, cerca de la granja de su padre, y no estaba funcionando, y él sintió encerrar la granja. Así que él se movió, él y su joven esposa y su joven familia. Yo tenía alrededor de 2 años, y se movió hacia una pequeña villa que tenía alrededor de 150 personas, creo. Una villa llamada White Fox, Saskatchewan. Y estaba allí haciendo este respiro, y estaba allí. Y mi padre encontró una familia con 2 hijas, con 2 niñas, y vio a estas niñas cruzando la calle.
una calle de gravilla en el pueblo, y él vio en sus caras que lucían como ángeles, y él decía, oh, si yo solo tuviera lo que ellas tienen. Entonces había un anhelo en su corazón por realidad, liberación de pecado e incredulidad y esas cosas. Y él quería algo más que religión, por supuesto. Una mujer en el pueblo oyó que él podía hacer algún trabajo de carpintería, y ella necesitaba algo de estantería en su cocina. Y él fue y miró lo que ella había hecho. Cuando él estaba en la casa, él notó que estaban estas dos niñas. Y mientras él estaba listo para partir, la mujer le preguntó si él alguna vez había sido salvo. Y él dijo, yo no sé lo que eso significa. Ella dijo que tú puedes ser libre de tu pecado. Él dijo, oh, si yo tan solo puedo ser libre de mi pecado. Ella dijo, bueno, estaremos teniendo unas reuniones en una casa el domingo, si tú quieres venir. Y él dijo, yo le prometí a Dios años atrás que si alguna vez pudiese ser libre de mi culpa, le aceptaría ese mismo día. Y es lo que entiendo del recuento. Ellos se arrodillaron en dos sillas, y en esa cocina, en esa casa con esas dos niñas estaban, mi padre se levantó totalmente transformado. Él vivió para Cristo el resto de su vida. Y de hecho, fue luego mi madre falleció. De repente, cuando yo tenía alrededor de 6 años y medio, yo estaba en segundo grado en la escuela, y un hombre muy piadoso, yo creo que era un viejo granjero, pero muy piadoso, y me llamaron fuera del cuarto, y mi hermana estaba de pie junto a él, y él dijo que Jesús había tomado a mi madre al cielo. Y esto fue el comienzo y el fin de muchas cosas. Fue un tiempo muy triste, una historia muy triste. Mi hermana y yo, nosotros íbamos de un cuidador a otro, alrededor de 4 diferentes cuidadores, y había tiempo donde estábamos solos y mi padre trabajando en las plantas de alfalfa, de limpieza, en manojos y esas cosas. Entonces tratábamos de comer algo, y luego mi padre oyó que había mucho trabajo en Dawson Creek, en la construcción de la carretera Alaska. Antes de eso, mi padre ya se había casado con una mujer muy fina, pero ella era completamente opuesta a mi madre. Mi madre era una madre muy cariñosa, y no que esta no era, pero no éramos sus hijos. Y ella era muy callada, mi madre era muy extrovertida, era muy, ustedes saben, muy extrovertida. Y esta mujer era, Anna Linnan era su nombre, ella era muy callada, una mujer muy callada. Pero de todas maneras, nuestra vida fue completamente reorganizada. Y mi padre fue alrededor de 1,000 millas al oeste, a Dawson Creek, en la carretera de Alaska, y habían campamentos alrededor de la carretera. Y ustedes tienen que entender que la carretera de Alaska era un proyecto de guerra. Los japoneses habían invadido las Islas Aleutianas y habían tomado el control de esas islas. E incluso, lo que entiendo de los documentales, que los japoneses habían tomado las ATTU, las Islas Attu. Y ese fue el empuje para tomar Alaska. Y el norte de Canadá no está defendida. Entonces, si se dejaban caer sobre los 48 estados, habría un riesgo. Japón estaba peleando y habían tomado la mayor parte de Asia, ahora también China, Singapur,
Hong Kong, y habían tomado todo eso. Y ahora era la fuerza poderosa. Y si se dejaban caer en los 48 estados de mainland, América, entonces Canadá y los Estados Unidos se unieron, y los Estados Unidos construyeron la carretera, y Canadá estuvo de acuerdo en mantenerla por siempre. Entonces habría una ruta para conseguir equipo pesado, tanques y equipos de guerra en Alaska para defenderla. Ese es el propósito de la carretera Alaska. Y habían cientos de miles de personas y contratistas y civiles que estaban involucrados en eso. Entonces mi padre se movió hacia allá y él estaba en la milla 458 y escribió y se comunicó con mi madrastra que empacara todo y viniera. Y llegamos a Dawson Creek al final de mayo. Yo no diría quizá el 1 de mayo porque mi hermana, su cumpleaños era en mayo 6. Ella tuvo su cumpleaños en el tren viniendo de Edmonton hacia Dawson Creek. Y mientras estábamos allá, esto todo pasó después que mi madre falleciera. Todo era una confusión, todo se había desmoronado. Y luego me encontré yo mismo que había sido enviado a una granja 45 millas fuera de la ciudad, frente al río Mighty Peace, con remolcador, un pequeño ferry, con personas que yo no conocía, y mi última conexión que tenía en la tierra era mi hermana. Y ella había sido llevada a un lugar porque la esposa de su pastor había arreglado un lugar mejor con sus dos hijas, y mi madre ya había ido a trabajar a la carretera Alaska. Entonces no tenía una madre, no tenía una madrastra, no tenía una hermana. Una había sido enviada hacia un lugar y la otra hacia el otro, y fui cambiado. Yo nunca tuve un hogar en toda mi juventud y cuando crecí. Nunca tuve mi propio cuarto, nunca tuve mi propia cama, y me mudé 17 veces desde ese entonces hasta la edad de 15. Entonces fue un tiempo difícil en mi vida, pero me han preguntado, ¿qué es lo que te preparó para el trabajo misionero y para este evangelio? Y fueron esos años. Aprendí lo que era el desierto. Después me di cuenta que años más tarde, que el profeta de Dios fue para allá y amó esa área. Y era el desierto. Y eso es todo lo que yo sabía realmente. Entonces, mi padre, entonces, en 1949, él sintió moverse al sur de Gran Bretaña. Y en el camino, él se detuvo porque él había tenido tal experiencia con Dios y estaba interesado en todo lo que Dios estaba haciendo. De hecho, él se detuvo en reuniones que él oyó que el hermano Branham iba a estar en Vernon, Columbia Británica. Y ese fue mi contacto que comenzó con él. De hecho, tengo una carta que debería quizá leer esta carta. Y esta es una porción del recuento de mi padre en las reuniones de Vernon. Encontramos esto. Creo que después de que mi padre falleciera en sus cosas. Y él está escribiendo un ministro. Y él está escribiendo sobre la noticia de nuestro querido hermano Branham, que ha fallecido. Él dijo, ha venido con una impresión tremenda por la pérdida de él, que no puede ser estimada en palabras. Ahora, él está descansando en paz, pero su trabajo continúa. Y su memoria es apreciada en los corazones de miles en el mundo. Pero él estaba escribiendo sobre las reuniones de Vernon en Columbia Británica. Esa fue mi primera vez. Finalmente, él dijo,
El hermano Branham miró a una pobre madre con su hijo tullido en sus brazos, y él le pidió con la mano a esta madre que viniera hacia adelante. Yo nunca había visto tal cantidad de huesos doblados, y eso yo pensé que era un caso totalmente imposible. Y el hermano Branham tomó este niño en sus brazos y lo levantó para que las personas lo vieran. Habían llantos, habían gemidos y sollozos que se oían alrededor del lugar. Entonces él dijo a las personas: ven lo que los demonios han hecho, han doblado este cuerpo de este niño y lo han mantenido de esa manera. Yo no dejaré a este niño a que se vaya hasta que todos estos demonios hayan salido y que el niño sea completamente sano. Con gran autoridad, él mandó a los demonios salir, que salieran en el nombre de Jesús. Después de varios mandatos, los demonios salieron, y ante los ojos de esa gran multitud, los huesos se enderezaron. Sus brazos, sus piernas, su cuello y su espalda, todo se enderezó. Y el niño se levantó solo con una gran sonrisa en su cara. Y ustedes debieron oír la arena, el lugar con las alabanzas de miles mientras veían los milagros de Dios hechos en el nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios por siempre. Y ese fue el registro de mi padre, pero él no sabía lo que me estaba pasando. Yo estaba en una serie con algunos jóvenes, y esa fue la primera vez que conocí a Billy Paul, de hecho, y estábamos en nuestra adolescencia. Y yo estaba atrapado con esto, que el hermano Branham era un hombre que había hablado con un ángel, y que el ángel había venido hacia él y le dijo que llevara un ministerio de sanidad. Yo estaba familiarizado con escuela dominical, con la iglesia. Conocía que la Biblia hablaba de ángeles, pero yo nunca, nunca había mirado a una persona quien hablara con Dios de esa manera, hablara con un ángel de Dios. Entonces yo estaba ansioso de verlo salir, y él salió. Él dijo: buenas tardes amigos, y él comenzó a hablar. Y después de 2 a 3 días sentí en que tenía que bajar y ver esto. Ya no estaba interesado estar allá arriba en la gradería, no estaba interesado en estar con los amigos. Y tomé un asiento. Yo no sé cómo hasta este día tomé un asiento justo en el pasillo, una silla muy cerca, 2 a 3 filas en el frente. Y en ese servicio yo no puedo decirle lo que se habló, no puedo decirle de alguien más, pero había una niña, y yo diría que la niña tenía probablemente 10 a 12 años. Ella tenía rizos hasta sus hombros y una cara de niña, pero sus ojos eran blancos. Y yo noté, estaba tan cerca de la plataforma que justo aquí en la esquina del ojo veía una pequeñita parte del globo ocular, del globo del ojo, de la orilla, y en el otro ojo no podía ver nada, solo blanco. Y yo, por lo que yo sé, ella estaba totalmente ciega. El hermano Branham puso su mano sobre ella y hizo una oración, y yo pensé, en mi joven corazón, yo he oído de estas cosas. Ahora, aquí hay algo que puedo ver. Puedo ver esto. Y estaba ansioso de verlo. Alguien sanado. Porque había experimentado tantas cosas en la iglesia y esas cosas con personas que habían orado.
con enfermedades y habían sido sanadas, pero ahora puedo verlo visiblemente. Y el hermano Mano Brannan oró por segunda vez y estaba igual, la tercera vez, la cuarta vez, la quinta vez, y él seguía mirándola y ella seguía igual. El hermano Brannan oró 6 veces y él hizo algo que yo nunca hizo una oración que yo nunca había oído antes. Él tomó a la niña en sus brazos, así, y hacia su pecho, y él dijo: Satanás, un ángel de Dios me entregó este don y me dijo que nada se pararía enfrente de mi oración, incluso el cáncer, si hago que la gente me crea y las personas están aquí y ellos creen, y te mando en el nombre del Dios vivo que sueltes a esta niña el orejecir. Y esa vez no la miró, solo la tomó de sus hombros y la volteó hacia la audiencia, y yo estaba a 2 o 3 filas de distancia, y creo que estaba en la tercera fila, y yo la miré y sus ojos estaban completamente rectos. Y luego él la alzó de esta manera, y los llantos de las personas. Yo no sabía dónde estaba mi madre, mi padre, mi madrastra y mi padre, no sabía dónde estaban en el edificio. Pero esa fue mi experiencia, esa fue la experiencia de mi padre, y yo incluso podía ver las lágrimas que se formaban en los ojos, y ella miraba las luces brillantes. Ella no estaba acostumbrada a las luces brillantes, y ella miró las luces brillantes, y él la bajó, y eso se ancló en mi corazón a los 14 años. Hubo un tiempo en mi vida que yo fui separado de todo, incluyendo de una jovencita que yo pensé que me casaría. Yo no sabía, pero fueron alrededor de 8 meses, y durante esos 8 meses yo tuve una caminata muy inusual con Dios, yo diría, muy inusual. Yo tenía un cuarto y trabajaba en un almacén justo abajo, y la bahía de Hudson la había comprado mi padrastro. Él llegó a ser mi padrastro, pero era solo el dueño en ese tiempo. Y yo estaba trabajando, era el manager de un departamento de producción, y cuando venía el mediodía yo subía a mi cuarto y daba la primera media hora de mi almuerzo en oración. Era algo muy especial, no es algo que yo había aconsejado o regañaba a alguien, era algo que solo hacía, a lo que deseaba, a lo que anhelaba. Incluso apuraba en los momentos para yo estar más tiempo allí. Y yo deslizaba la otra silla para el Señor Jesús que se sentara y estuviera allí. Y cuando el trabajo terminaba, yo a veces salía a caminar por los bosques y caminaba alrededor del arroyo y miraba las flores y algo como eso. Estaba maravillado de la belleza y lloraba. Eso fue el tipo de experiencia que tuve. Y Dios se movía de tal manera que las denominaciones no eran nada, y que las personas, había un hambre y un deseo por Dios. Y oímos de reuniones, o yo oí de reuniones que estaban en Alberta del Norte, y eran alrededor de 300 a 350 millas de donde estábamos. Y yo esperé hasta que el trabajo terminara, o en viernes, y yo tomé mi motocicleta. Era el único transporte que tenía. Y estaba helado, y estaba sufriendo de hipotermia. Yo no sabía, pero lo tenía. Y fui
alrededor de las 2 en la mañana, y luego vi una luz de granja que parpadeaba en el camino, en la distancia, y yo pensé, oh, santo cielo, yo siempre he sido tan vergonzoso para hacer eso. Entonces había justo al lado una cabaña de madera y fui rápidamente hacia allá. Era el medio de la noche y la luz está encendida, y puse mi motocicleta al lado de la casa y golpeé la puerta, y solo oí una voz de dentro que decía, entre. Entonces abrí la puerta y había un hombre con los pies sobre la mesa y leyendo un libro. Entonces dije, yo solo me detuve porque está muy helado, está muy congelado. Sí, dijo, quizá pueda pasar la noche. Dijo, sí, puedes tomar un cuarto aquí. Y era un solterón, hizo un gran desayuno en la mañana, y luego yo partí el día siguiente y en la noche nevó. Entonces, en la tarde, el sol estaba saliendo, las personas estaban salpicando, rociando con la nieve y regando, ustedes saben. Pero hice eso y llegué a la reunión. Y estaba en esa reunión y Dios confirmó lo que Dios me había dado. La jovencita que era mi esposa, ser mi esposa. Y yo sentía de un llamado, creo, y no podía identificar qué llamado era. Creo que evolucionó en, ustedes saben, cuando uno comienza a hablar con la esposa. Y estábamos manejando y luego yo volví. Luego dije, bueno, no quería hacerle saber que no quería darle el tipo de vida que ella conocía, que ella experimentó, que ella tuvo con su padre siendo un hombre de negocios, estando en negocios y esas cosas. Yo no puedo darte ese tipo de vida. Y le dije, he sido llamado a predicar. Y ese fue la primera vez que le dije eso a ella. He sido llamado a predicar. Entonces, creo que en retrospectiva, yo sentía ese jalón que yo no sabía. Nosotros no teníamos un ejemplo, alguien detrás del púlpito, alguien predicando. Era solo un hambre profunda por la grandeza de Dios y la vida que Dios tenía para uno y lo que había disponible. Y entonces yo estaba muy frustrado sobre mi cama y estaba en gran llanto, ustedes saben, exponiendo mi alma a Dios. Yo no sabía lo que hacer. Yo recuerdo quitarme el reloj y ponerlo sobre la cama, y tomé mi billetera y la puse sobre la cama, y yo me rendí a Dios, mi tiempo y lo que Él puso en mis manos iba a ser suyo. Y no puedo describir ninguna cosa especial más allá de eso, pero creo que Dios ve eso y Él solo coloca tu vida en cierto curso y permite ciertas cosas que pasen. Y Él sabe que las bendiciones no te van a molestar o no te van a conducir en una dirección incorrecta. Uno maneja eso. Y uno llega a ser un administrador confiable de las cosas del reino de Dios. Dios necesita personas que puedan manejar fondos, que puedan manejar negocios. El evangelio en sí mismo no es algo que se pueda conducir. Ustedes saben, Dios puede tomar un poco, pero Él puede tomar mucho. Entonces, eso fue lo que experimenté antes de que nos casáramos.